Ya se sale. Ay, Estrellita se había ido, yo pensé que estaba ahí. ¿Ah, ya salió? Ah, bueno, bienvenidos. Entonces, esto se muestra aquí, esta no va aquí. Y la volcochea va para las piernas, no va aquí. Vámonos. Entonces, estamos haciendo una salsita de tomate. Va a ser una ensalada, perdón, de tomate que lleva limón. Lleva limón. Ahora sí. Que lleva limón. Lleva sal. Lleva sal. Lleva una tapadita de aceite de oliva. Una. Dos tapaderitas de aceite de oliva. Y lleva ¿saben? Oh. Lleva tres tapanecitas. Una. Dos, tres tapaderitas de vinagre blanco. Todos vamos a darle like a la página de YouTube. Todos los que están en YouTube. Ahí está Erika, está este Videburri, está Leslie. Gracias por estar aquí, mis amores. Gracias. Ya le pusimos salecita. Y miren cómo le vamos a hacer. Con una tapadera del topper que tenemos por aquí, con esa tapadera del topper, lo que vamos a hacer, la vamos a tapar para que la ensalada de tomate se haga así. Esta se va a acompañar con un arroz blanco más en la tilapia que está ahorita, que se está, ¿cómo se dice? Escurriendo y derritiéndose del hielo. Pero bueno, ahora continuamos para ponerle a la tilapia lo que viene siendo el condimento para que esté bien sazonadita, ¿va? Ponemos la tilapia en su lugar, que aquí está la tilapia, como pueden ver. Ya pusimos aquí cebolla, sazón completo. Pusimos 6 limones. Vamos a poner 4 cucharitas de vinagre, que viene siendo tapaderitas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a poner sal. ¿Qué voy a hacer con este molido? Este molido lo vamos a echar adentro de este para marinar lo que es la tilapia. Le pusimos sal. Ya después vamos a ponerle más cebolla para que la cebolla esté completamente penetrado el filetito. El filete de pescado. Puede ser filete de tilapia, puede ser cualquier. Estoy como Diva Denise en YouTube, Denise Diva, ahí está, ahí lo puso Zulet, gracias. Y esto, los que vayan y pongan ahí en Denise, pues ustedes saben que ahí lo van a encontrar, mi YouTube, para todos los que me siguen en las otras plataformas. Y nada, yo a mí me gusta ponerle bastantita cebolla para que tenga un gustito lo que viene siendo el pescado. Los comentarios que pongan negativos en YouTube, automáticamente YouTube los va a estar desborrando. Y si no, YouTube, pues Yolanda del Río, para que quede esa Chayito Valdés. Entonces, aquí tiene su
de 6 limones en el frasco de la licuadora. Le vamos a agregar, permíteme tantito, le vamos a agregar, ¿dónde está? Bueno, no lo tengo a la mano, pero le vamos a agregar tantita agua. Va, como más o menos un cuarto de agua, ¿ok? Sacamos la licuadora para que se fermente. Si tienen paprika, también le pueden poner paprika al zumo o al zumo de lo que es el marinado. Ahí está. Echamos el marinado aquí. Lo depositamos en la... donde estamos marinando el pescado. Esto automáticamente va, nada más es para que agarre el zumo y se va a cocinar con el puro limón automáticamente, ¿va? Quitamos esto de aquí. Enjuagamos la licuadora. Va. Ahora preparamos. Hola flaca, ¿cuánto mides? Ay, pues yo mido 5 y algo. 5 y tantito. 5 y tantito y tírate al suelo. Agarramos aluminio. Acuérdense que aquí estoy marinando, que esto en cuanto se marine va a estar en unos minutitos inmediatamente en lo que preparo el arroz. Porque lo que hace la minuta, a eso se le llaman minutas, se le llaman filete de pescado o pescado asado, ¿ok? En lo que adherimos el arroz a la olla, vamos a poner nosotros... con esta plataforma loquita ponemos esto, cocinar el arroz. A cocinar el arroz. Kenny, tenías que salir en la plataforma. Oye, vete para allá. Creo que se me terminó el arroz. Parece ser que se terminó. Andamos en busca de arroz. Si no, pues ya se nos fregó. Puros frijoles del último saco. Pero bueno, con este tenemos. Vamos a poner el arrocito. No soy una experta en la cocina. Soy experta en la cocina, pero no en los trastes acomodados como deben de ser. Porque no soy profesionista de todo eso. Así que vamos a hacer poquito arroz. Bajando. Se me olvidó comprar arroz y vamos a hacer este poquito. Un poquito para cada quien y vámonos echando. Calentamos frijoles para llenar a los chamacos con frijoles. El hombre no se llena, nomás que tienen que ser frijoles. Bueno, voy a hacer este poquito de arroz. Porque no hay suficiente arroz. Se terminó y no me percaté de comprar. Vamos a poner media taza de agua al poquito arroz. Ya está, le ponemos estilo cubano-americano, aceitito de oliva, salecito y está listo el arroz. Vámonos.
Ya está listo el arroz. Sé que se pausó acá en YouTube, lo siento. Pero aquí nos conecto. Ahí pusimos media taza de arroz, media taza de agua, aceitito de oliva, sal y ya está listo, ¿va? Ahora, en lo que ya se está cocinando las minutas o el pescado, vamos a poner las minutas tal cual como están. Ahí se mira bien, ¿ok? Vamos. Vamos a poner las minutas. Ahí le prendemos a fuego alto primero. Ya las dejamos marinar un segundito en lo que se cocinaron con el limón. Y ponemos las minutas a que se remojen, se sigan remojando con la cebollita y con el consumo de limón que le pusimos. Entonces vamos a poner de nuevo, como aquí en casa somos latino-mexicanos, nos gusta poner picante. ¿Qué voy a hacer? Vamos a agregarle crushed red pepper. Gracias, Castro. Gracias a todos. Vamos a ponerle un saludo hasta Sinaloa, chamaco, Castro. ¡Mi amor, cómo te quiero! ¡Chamaco! Que no se ponga tensa la cosa, pero nada. Acuérdense que yo le acabo de subir aquí. Le vamos a poner picante. Y miren cómo se mira bonito. Picantico. Ese picante va a estar riquísimo. Pero acuérdense que estas minutas, pues somos mexicanos los que estamos en esta casa. Yo para mí voy a prepararme un atún, que para mí me encanta. Yo también te quiero, mi vida. Gracias. Hay una, cuando se come el salmón, hay un aderezo que yo hago que lleva aguacate y lleva miel virgen que se llama la salsa bechamel. Alguien que no sabe ni no tienen conocimiento de la salsa bechamel es porque pues somos de rancho y otros de rancho, pero he aprendido a cocinar, he empezado a hacer recetas súper ricas, súper Toño y Lola, y pues nada, esto va sobre la plancha. Acuérdense que el pescado es muy, muy rápido de cocinarse. Y nada, ya cuando se pone durito ya le damos vueltita, vueltita. Lo cerramos como si fuera un candado para que no se le vuele la ciflor, que no se le vuele el aroma a la pantufla. Y pues nada, así se pone, se cocina a fuego, le prendí a fuego alto. Y ahorita le vamos a bajar a fuego medio. Para que se cocine solito, solito, solito. Yo voy a comer atún. Yo voy a comer atún. Así que, mientras voy a preparar el atún para mí. Yo solamente lo voy a comer como si fuera un aperitivo. El atún va solo con unas galletas que yo me voy a comer. Eso es todo. Y más nada. Y acá está la mitotera de la Kenny también que quiere comer. Y le vamos a dar tantita tuna. ¿Por qué? Porque se lo merece el tiempo que la dejamos solita. Ella huele el pescado. Cuidado las chamacas, las que no se bañen. Porque si les huele el pescado la Kenny, se lo va a querer comer. Así que tranquilas. Por eso se vuelven pantuflas. ¡Viejo! ¡El internet! ¡Romo! ¡Las hormonas! ¡Ven, Kenny! ¡Toma! ¡Sí, toma! ¡Come! Pues nada, aquí estamos, bien perritos, así. Y bueno, y esto se está cocinando bien chido. Pues esto ya está la comida. Ya, acuérdense que ya hice la ensalada para los nuevos que van entrando. Ya tengo la ensalada de tomate estilo cubano. Lleva vinagre, aceite de oliva, lleva limón y párenle de contar. Eso es lo que hay. Y eso es lo que se acompaña. Un pedacito de bistec, un pedacito, una cuchara de arroz y ensalada de tomate. Y como el hombre nunca lo voy a llenar, cuando es latino mexicano hay que meterle frijoles a más no poder.
No deben de faltar, no deben de faltar los frijoles del último saco. Que aquí los tenemos a la orden del día, ya listos, ya nomás para calentarlos. Métele caña. Niña, pero es que no tenemos que meterle tanta tortilla. Lo que pasa es que en México se come mucha tortilla. Pero bueno, todo con medida, nada con exceso. Hay que meternos la mazacuata despacito hasta que se nos llene la panza. Así que eso es así lo que hay. Y pues de todas formas, ya una vez que ya esté el platillo, se van a quedar fritos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cocinar de todo un poco. Yo no digo que no soy carnívora, yo como del 1 al 100, como el 20% de carne y el 80% no carne. Y por eso es mejor comer mazacuata en vez de carne. Así que, en mis amigos de YouTube ya saben cómo está la receta, pues no se los puedo esperar porque tarda mucho tiempo en que esté la receta del platillo, pero... Pero, nada más eso es lo que les voy a decir. Ya saben, ponen el bistec, ponen la ensalada, y creo que tal vez haré una ensalada de lechuga, que ya compré la lechuga. Haré una ensaladita de lechuga, pues para que se llene el ojete, ¿no? Que se llene el ojete de esto. Y pues más rico todo todavía. Ya sé, ya la lechuga, quien quiera le pone salsa o lo que sea al gusto, de ranch o lo que quieran ponerle. Y pues aquí estoy, haciendo esto para todos nosotros. Y quien guste venir a comer, son bienvenidos. Así que aquí estamos. Y que se nos amontone la gente para comer, bienvenidos. Vamos a picar la lechuguita así finamente. Finamente. Ya una vez que pique la lechuga finamente, hay que ponerle vinagre al agüita donde la vas a enjuagar. ¿Por qué razón? Porque las lechugas se dan en el piso y no falta que cualquier bicho, cualquier animal, cualquier ave silvestre de la calle, del cielo, lo que sea, las puede hacer popó, pipí, todo eso. Y es siempre bueno lavarlas, enjuagarlas con ese tipo de agüita con vinagre para matar todos los microbiecitos esos, así bien a su cuerpo. Así que todos tocando la pantalla también acá en TikTok, no sé, de mitoteros, y compartamos el en vivo. Vamos, ¿quiénes están compartiendo? ¿Quiénes están tocando la pantalla? Yo no veo a nadie. Y acá en YouTube, vamos a dejar todo el mundo, por favor, vamos a dejar el like. Gracias a todos, de verdad, gracias a todos por estar siempre conectados en YouTube, que somos 1,000 los que estamos conectados. Y vamos a deleitarnos una ensaladita riquísima. Ve que en un segundo yo me la aviente. Allá es el hombre que no me valora, el hombre que no nada. Venga. No, si hasta una mujer que quisiera que me tuviera en su casa, niña, yo hago de comer. En un segundo, mi hermana, encantada. ¿Por qué? Porque pues yo estoy cocinando, estoy haciendo lo mucho, lo poco, pero ahí estoy. Muchas veces, yo les voy a decir una cosa. Muchas veces puedes decir, ay, pero es que ella come, ella es muy coda para hacer la comida o hace muy poquito. Yo no es que sea coda, hay que saber comer. No te puedes tomar o comer todos esos tanques de 200 litros para llenar a un gordito o una... No, no, hay que comer con medidas. Que nos vamos a morir, sí nos vamos a morir. Pero hay que comer con medidas para saber medir todas las cosas. Si te vuelve a dar hambre, vuelve a comer más tarde, una manzana, qué sé yo. Pero hay que tener siempre ese pesito. Ya después dices, ay, que estoy sufriendo de esto, de una enfermedad. ¿Pero por qué? Porque tú te lo buscaste. Hay que siempre tener esa regularidad de nosotros regularnos la comida. Si te da más hambre una manzana,
algo. ¿Para qué? Para que tengamos también eso. No porque haya la comida, métele caña a todo. No, hija, no. Gracias, Anaí, bienvenida, mi amor. Entonces, yo respeto, no es que porque quieras estarle metiendo caña. Yo respeto a cada quien es como es. Y si somos felices tal cual, adelante. Pero sí, yo es una recomendación que les doy, mis amores. No porque yo tenga que quedar bien con quién. Nada, al contrario. Muchas veces, hasta por mirar la comida engorda, ¿no? Pero siempre hay que tener regularizaciones en nuestra forma de comer. Así que yo me voy a pasar a despedir de YouTube para que vean cómo va quedando, permítanme. Que esto se está cocinando riquísimo. Y le vamos a poner aquí, ya está, la lechuga picadita. Ya está todo picadito. Ya está quedando el arroz, ya se está cociendo en 5 minutos este el arroz. Para las personas que se les hace más complicado, que están trabajando, que no tienen cómo cocinar. Hola Camelia Camaris Román, hola mi amor. A todos los que están en otros países, y si se les puede, aquí está Leslie, Nicolás Gallardo, hola mi amor, Erika. Todas las personas que se les complique cocinar un arroz hacia el segundo, lo que yo les recomiendo nada más es una crock pot, una olla arrocera al momento. Que estamos haciendo filetes de pescado o minutas, como le llaman en Cuba, o en otros países, minutas de pescado, filetes de pescado a la plancha, al vapor, como ustedes quieran. Un arroz blanco y una ensalada. Y frijoles del último saco. Para todo va contenedor y el que quiera tortilla, pues que le meta caña. Aquí le pusimos agua. Le ponemos vinagre para matar todos los bichos. Vinagre blanco. Acuérdense que el vinagre es mejor que el cloralex. Vinagre siempre hay que utilizar. En México, en otros países, yo recomiendo que usen vinagre. El vinagre es buenísimo para la ropa, para cuando vas a lavar la ropa, para blanquear, para todo. No blanquear, sino matar todos los bichos de todos sabidos y por haber. Entonces ya lo dejamos esto ahí que se remoje. Ya está remojado. Y lo que tú quieras. Yo la verdad esto yo no lo como porque este contiene mucho acidez de todo. Muchos ácidos cítricos que yo no lo utilizo. Yo nomás leo que ácido, no sé qué ácido, nada. No es como el chile en polvo, salecita y nada. Y estas son súper convenientes, claro que sí. Son convenientes, ¿por qué? Porque tú llegas del trabajo, llegas de la escuela, llegas de donde... Tú le pones una taza de arroz, lo enjuagas y lo quieres arroz blanco por una taza de agua y listo. Tienes arroz para 2 días. Ahora, en el tiempo de calor no se puede quedar la arrocera afuera, lo que es la base afuera, pero lo que es el contenedor, lo metes adentro de la nevera para que se conserve el arroz para el siguiente día. Así que normalmente el arroz ya se está cociendo, vean. Y yo puse media taza, así que con un poquito de todo un poco, tenemos todo el mundo, esto ya se está cocinando rico, rico, y ya. Ahorita ya nada más que esté esto huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. Así que, lo único que ya los frijoles ya están, miren, ya están hirviendo los frijoles del último saco. Los quitamos antes de que se me quemen. Y eso es lo que hay ahorita. La ensalada de tomate estilo cubano, que aquí en esta ensalada le pueden meter aguacate. Yo no agarré aguacate porque está muy duro, no servía. Entonces aquí tiene vinagre, 3 tapitas de vinagre. Tiene aceite de oliva y tiene sal y limón. Eso es para que lo deshidrate al tomatito y se pueda comer fresco. Lo mismo, la lechuga tiene vinagre para matar los bichos. Y ya, una comida así, está riquísima, contenedor, ¿qué más le pides a la vida? O sea, lo más rico, y el arrocito y cositas así. Yo aquí le puedo adherir vegetales si yo quiero, pero nada. Aquí tengo esta de puros vegetables.
que estos los puedo poner, pero como ya se me terminó el queso parmesano, yo pongo las slides o las hojas de calabaza y le vamos a poner, cuando ya las pones, vamos a pretender que las pones así, ya les pones queso parmesano arriba. Niña, eso es lo más riquísimo del mundo. Así que todos vamos a darle like a la página de YouTube, por favor, y vamos a estar en conexión. Ya le dejamos lo que es el... Ahora voy a arreglar un plato. Voy a arreglar un plato. Igual pueden acompañarlo con una papa asada hervida. Le ponen mantequilla, lo haces, papa asada, arroz, ensalada, tomate, frijoles y bajando. Niña, es una comida súper. ¿Y qué me gasté yo ahorita? $38. Pero me compré una sandía, compré durazno, tomatito ya había, la lechuga y cositas así. Entonces vamos. Vamos a preparar un plato que esto se está tirando. Que esto ya casi está, vea. Y todo se está cociendo abajo de lo que es el vapor. Pero yo lo estoy cocinando así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a arreglar un plato. Voy a arreglar un plato para que vean cómo va a quedar lo que es la comida. Y hasta que termine la arrocera de cocinar, entonces ya es cuando bota el botón, es que el arroz ya está. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es que darle otro poquito más de tiempo para que se cocine bien. ¿Qué sucede cuando un marisco viene por congelado por bastante tiempo? Claro que no tiene el mismo sabor. ¿Qué hacemos? Lo que hice, que lo metí en vinagre, limón y cositas así, para igualmente desinfectar y el calor mate todos los bichos que traen. Entonces una vez que ya está cocinado el salmón, la tilapia o el filete o la minuta, pues ya va a agarrar ese gusto que tiene que agarrar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a preparar un plato para que vean cómo va a quedar esto. Ponemos la cebollita, ponemos el tomatito, excuse me, perdón, vamos a poner frijolitos, ya nada más falta el arroz, que estoy esperando que se cocine, y el filete de pescado. Eso es lo que hay. Porque la verdad que sí es muy importante tener una arrocera así al margen del día, porque no tienes que estar de aquí a que se fría todo. Ya son, van a ser las 4 de la tarde ahorita. Y entonces de aquí a que se fría todo, pues bueno, aquí como se dan cuenta casi se cocinó con el puro limón. Ahí ustedes vieron que ya lo estoy abriendo. ¿Ve? Si a mucha gente les gusta con lo que viene siendo el empanizado, pues qué bueno, ¿no? Porque a mí de todas formas me gusta el pescado, solo que yo me voy a hacer lo que es el atún. El plato de atún lo voy a hacer para mí.
Perdón. No necesitas comer tanta grasa. Cuando la grasa contiene el atún o el pescado es grasa animal, grasa buena que es omega 3. Que este va a ser mi platillo. Atún ensalada, atún ensalada. Esto pica, niña. Pica, 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 pero mortifica. Perdón, así es como queda lo que es la minuta, ensalada, frijolitos y ya. El arroz, pues ya si quieren más, aquí va a estar, todavía no está listo, pero de igual manera, pues ya, ya nomás vamos a esperar que esté el arroz. Yo me paso a despedir en YouTube y así es como vieron terminar el plato. Gracias a todos los que me acompañaron aquí en YouTube. Muchísimas gracias y me paso a retirar en YouTube. Besos y gracias, mis amores.